Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra nueva cocina, a nuestro nuevo hogar, ¿de dónde? De lo nuestro a la olla. Comidas para cuando hace mucho frío y sobre todo, como me gusta a mí, cocinar con amigos, en familia. Hoy te voy a hacer una pasta para el domingo. Vamos a poner aceite, ajo con su piel, después se lo sacamos. Romero que traje de mi huerta, hagan una huerta en su casa, es muy lindo, van a tener las hierbas frescas y con mucho sabor para cocinar. Vamos a poner acá también tomillo. Salsa de tomate, puré de tomate, el que compras directamente lo abrís y lo pones acá. Muy bueno. Yo te puedo asegurar que en 15 minutos vas a tener una salsa increíble. Pimienta, un poquito de sal, movemos. Ahora vamos con la pasta. Agua caliente, mirá lo que pasa con la sal, ¿eh? Aumenta el hervor. Fideos. Salsa lista, fideos marchando, ahora vamos con las albondiguitas. Carne picada, pan que lo vamos a remojar un poquito con agua, queso rallado, cebollita cruda picadita porque se va a terminar de cocinar la salsa de tomate. Perfecto, perejil al bol, el pan remojado. Lo voy a agarrar con las manos y lo voy a escurrir. Así, escurridito. El pan va a ligar todos los ingredientes. Vamos a armar pequeñas albondiguitas que se van a cocinar en la salsa. 15 minutos, las albóndigas van a estar listas. Lo que tienen que hacer es apretar así con la mano para que se unan los ingredientes. Es solo eso, ¿eh? Nada más. Las puedes hacer del tamaño que vos quieras. Yo elegí este, las voy a cocinar en esta salsa. Vamos a anotar los ingredientes. Pasta adentro, mezclamos. Me encanta este plato. Nos vemos la próxima vez y recuerden que esta receta y todas nuestras recetas la pueden encontrar en www.lonuestrolaolla.com.ar. Feliz de esta nueva temporada y de esta nueva cocina. Chau.